Bienvenidos a otro capítulo más de Nadadores del Mañana, señoras y señores, rumbo a los 300 suscriptores. Gracias por todo ese cariño y todo ese apoyo. Bien importante, siguiéndose, suscribiéndose a nuestro canal y activando la campanita de notificaciones para que le llegue todo el contenido. También dándole el me gusta, dejando tu comentario y compartiendo nuestro contenido. Miren, en el día de hoy vamos a entrevistar una nadadora que ya ha participado en Copas del Mundo, ha participado en sus primeros Juegos Panamericanos, ha sido medallista suramericana y es de las tantas nadadoras de ese país que será el futuro de los deportes acuáticos. Hablo de nada más y nada menos que de Nicole Frank. Hola, muchas gracias. ¿Cómo tú estás? Yo muy bien, ¿y tú? Pues súper bien aquí, un poco, como uno dice, cansado de la semana. Estando siempre creándole contenido para ustedes, los muchachos, y buscando las entrevistas, y Excel y todo lo demás. Muchas gracias. No, gracias a ti. Mira, yo quisiera saber, tú eres de Uruguay, ¿verdad? Sí, de Uruguay. Pero vi que en Instagram tienes una bandera de Estados Unidos. ¿Tienes sí. descendente de Estados Unidos? O... No, la bandera en sí es simplemente por Asura, por dónde estoy entrenando y de dónde soy, no por ser de acá o algo así, no. Ok, ¿y en qué año naciste? 2003, ¿y en qué mes y qué día? Septiembre 8. Oye, ya pasaste de cumplir año ya. Sí. Mary, y... ¿tú antes de llegar a la natación tuviste algún otro interés en otro deporte? Cuando era chiquita hacía gimnasia artística y natación al mismo tiempo, porque mi mamá era gimnasta y casi toda mi familia había pasado por la natación, entonces había empezado con estos dos deportes, hasta que en un momento tuve que elegir, me dijeron los horarios se están mezclando y no puedes hacer los dos al mismo tiempo, entonces decidí por natación. ¿Y por qué te decidiste por natación y no te quedaste en el deporte de tu madre? No, simplemente que no era, en artística no era muy buena, no sabía cómo controlar mis brazos, mis piernas, era muy difícil. Pero aparte el agua tenía algo que me llamaba mucho la atención, me gustaba mucho. Entonces fue como, no fue tan difícil elegir entre una y la otra, simplemente vi que me gustaba más y me quedé ahí. Ok. Ven acá, nos dijiste que prácticamente de toda tu familia, no sé si de parte de padre, me imagino, porque ya nos dijiste que tu madre era gimnasta, pero ¿toda tu familia ha sido parte de la natación? No todos, absolutamente todos, pero la gran mayoría se podría decir que sí. Mi papá, mi mamá también, ella es profesora de educación física, mi hermano es nadador, mi abuela fue nadadora, o sea... El agua es como algo que está en mi familia, es algo muy común. Ok. Ven acá, ¿y a qué edad te llevan a ti a la primera piscina? Porque nos dijiste que estabas practicando gimnasta y a la natación a la vez, pero tuvo que llegar algo primero. No, mi mamá, en el lugar donde yo entrenaba, en Uruguay, mi mamá trabajaba ahí, entonces desde que nací, tanto mi hermano como yo nos llevó a la piscina y siempre nos tuvo en el entorno del deporte, porque siempre quiso que hiciéramos alguna actividad, siempre quiso que estuviéramos relacionados al deporte. Y bueno, empezó con esos dos deportes desde que era muy chiquitita y bueno, hasta ahora. Ok, y te pregunto, ¿tú cómo es la... Allá es igual, por equipos, la competencia. ¿Cuántos equipos hay en Uruguay? No son muchos, o sea, en verdad sí son muchos, pero nosotros nuestra federación la tenemos dividida en dos. La federación tiene a los que son federados y los que son un grupo que se llama MENA, que son no federados. Tienen distintos tipos de reglamentarios, ¿no? O sea, el
el tipo de competencias, el tipo de grupos, tipo de exigencias son distintos, pero en verdad hay muchos, pero de los que yo conozco no son tantos. Ok. ¿Y nos podrías decir en qué equipos está o estás federada ya? Yo estoy en el Club Atlético Olimpia. Ok. ¿Y tu primera competencia con ese equipo, cómo fue? ¿Te pusiste nerviosa? ¿Estuviste algo hyper? En verdad, no tengo mucho que decir porque no me acuerdo demasiado. Ay, no me digas eso. ¿Por qué será que todos los nadadores, hay algunos nadadores que se acuerdan, pero la gran mayoría ni se acuerdan? No, esto no puede ser. No, pero es que, no, o sea, simplemente, no me acuerdo muy bien porque yo no lo tomaba tanto como una competencia, sino lo tomaba como algo divertido, como iba a estar con mis amigos a hacer algo divertido. Entonces yo creo que no tenía nervios. Lo que sí que sigo siendo competitiva, pero de chiquita era demasiado competitiva, entonces era como que no me gustaba perder y yo la pasaba horrible si perdía. O sea, claramente eso con el paso del tiempo cambió, pero la primera competencia no tengo muchos recuerdos. No es algo que diga, wow, me acuerdo que fui, nadé esto, no. Ok, ven acá. ¿Tú solamente has podido ir a un suramericano? No, he ido a tres hasta ahora. Y tu primer, cuando clasificaste a tu primer suramericano, ¿cómo fue ese sentimiento? Porque estaba, es una competencia de gran nivel. Mi primer sudamericano fue, perdón, no fueron tres, fueron cuatro. Pero el primero fue en 2017, que fue un sudamericano juvenil. Y yo me acuerdo que fue una clasificación, o sea, la forma en que clasifiqué fue muy extraña. Era algo completamente nuevo para mí, porque yo nunca me hubiera imaginado en ese momento decir, voy a entrenar para clasificar a esto o voy a entrenar para este campeonato. Entonces estaba entrenando y un día vino mi entrenador y me dijo que estaba la posibilidad, que si yo quería. Yo claramente le dije que sí, o sea, sin pensarlo dos veces. Y la carrera para la que estaba entrenando no hice el tiempo, pero en la misma competencia había otra carrera en la que podía clasificar. Y yo claramente, o sea, estaba súper triste porque no había podido hacerlo en la otra, entonces como que dije, bueno, tengo otra oportunidad, o sea, hay que aprovecharla. Y bueno, ahí me hice el tiempo, clasifiqué y fue increíble, fue lo mejor. ¿Y cuáles fueron esa primera carrera que no pudiste clasificar y la segunda? La primera fue el 200 combinado y la segunda con la que clasifiqué fue el 100 espalda. Ok, ¿cuáles son tus estilos actualmente? Libre y combinado, se podría decir. Te podría decir cómo así, no me diga eso. El problema es que yo nado libre, pero antes, o sea, antes yo pasé como por todos los estilos, se podría decir. Nadé mariposa, nadé pecho, nadé espalda, nadé libre, o sea, nadé todo, siempre nadé todo. Pero antes de venir se suponía que yo nadaba combinado y espalda. Y como que a final del año pasado me empecé a desarrollar muchísimo más el libre. Entonces empecé a nadar mucho libre y bueno, ahora se diría que es libre y combinado. Ok, ven acá. ¿Y tu segundo suramericano igual fue juvenil o fue abierto? El segundo sudamericano fue un sudamericano estudiantil, escolar, que fue en el mismo año, los dos fueron en 2017. Ok. ¿Y ya ahí estabas mejor preparada? ¿Te sentías más confiada en ti o fue igual que el primero? En realidad creo que me sentía preparada, pero me sentía más nerviosa, porque el primer sudamericano, que fue en abril de 2017, era el primero. Yo sabía que no iba a lograr algo que digas, wow, o sea, no iba a lograr una medalla, era difícil que lograra una final, porque era una de las más chicas, entonces lo veía como algo imposible. Entonces simplemente fui, competí, hice lo mejor que pude y al mismo tiempo disfruté. En el segundo, que fue en diciembre de 2017, yo era de las más grandes y tenía la posibilidad de hacer una medalla. Entonces ahí me sentí un poco más presionada, como con una carga en la espalda, pero nada que digas, me sentía horrible, o sea, no, me sentía bien, solamente que tenía un poco más de presión. Pero igual estuvo súper cool, la pasé igual súper bien. ¿Y a qué edad tú tenías tu primer suramericano? Tenía 14, Ok. 14 o 13. Y al de escolares, igual, porque me dijiste que era. Diablo, Tenía ¿qué? 14. Wow. Ven acá.
Y en ese suramericano escolar, ¿tú cogiste medalla? Cogí dos medallas de plata, una en 50 espalda y una en 200 combinado. ¿Y cómo tú te sentías cuando entraste a tu primera final de unos Juegos Suramericanos y luego coges medallas en la noche? Uy, no sé, fue bien raro. O sea, se me eriza la piel de pensarlo, es raro. Porque ese fue, en ese año, yo no me esperaba ese sudamericano, no, sabía que estaba, pero no estaba pensando en él hasta más o menos octubre, septiembre, octubre, que lo hablé con mi entrenador y me dijo, no, mira que el sudamericano, que hay que entrenar para eso, porque están las posibilidades. Bueno, ahí empezamos a entrenar y en el momento en el que nosotros éramos una delegación grande porque eran varios deportes, pero en natación éramos pocos. Entonces, nuestro entrenador, que justo de entrenador a esa selección fue el mío, nos empezó a decir, bueno, quiero que hagamos objetivos grupales y entre todos digamos qué es lo que queremos conseguir para esta competencia. Entonces empezamos a decir, no sé, hacer finales, hacer buenos relevos, cosas así. Y en un momento surgió lo de la posibilidad de mi medalla y yo veía el apoyo que tenía del resto del equipo porque éramos todos muy, muy cercanos. Entonces, yo veía el apoyo de todos y eso creo que fue una gran influencia en lo que fue la carrera, en sentirme apoyada por el resto del grupo. Fue algo que yo creo que me ayudó un montón. Y en el momento en que me dieron la medalla fue, no sé, yo no reaccioné, yo estaba así seria, mirando para adelante, no sabía qué hacer, estaba súper nerviosa y después llegué al hotel hablando con mi entrenador y empecé a llorar y no sé, era súper lindo. Ahí. Y tú, bueno, cogiste dos medallas ahí mismo, de verdad. Y tu segunda medalla, igual te quedaste freak, o por lo menos esta vez te sonreíste, hiciste algo. No, sí, ahí ya estaba un poco más suelta, un poco más relajada, sonreí y todo, pero igual me sentía en coma porque soy muy penosa. Entonces, el hecho de subirme a un podio a que me premien me da vergüenza. Entonces, yo estaba ahí como que me reía, pero estaba toda así, toda súper, no ¿En sé. serio, Nicole, que tú Sí. no pareces, no pareces? No, porque ahora como que lo aprendí a manejar, pero en ese momento, bueno, todavía me cuesta igual, ¿no? Pero en ese momento era como súper, no sé, no hablaba con nadie, yo era súper calladita. Wow. Ven acá, Nicole, ¿cuál ha sido de todas tus prácticas la más fuerte antes de llegar a Sura? Uy, prácticas de entrenamiento, ¿no? Sí, de agua, de agua. No sé, es que he tenido muchas. Bueno. Bueno, creo que hay una que me marca para toda la vida, que fue una vez, uno de mis entrenadores de Uruguay es muy joven, tiene 27 años y tiene muchas ideas, se le ocurren muchas cosas para los entrenamientos, muchas cosas creativas que son raras, pero son entretenidas, o sea, son cosas distintas. Y una vez, un sábado de entrenamiento, nos dijo, bueno, hoy vamos a hacer una tolerancia. Entonces la idea de él era hacer como, no sé, eran como 8 50s y tenías de que 30 segundos de descanso, todos desde arriba del bloque, rápidos, o sea, all out, todos. Entonces, nadie, o sea, lo primero que dijo fue, bueno, vamos a hacer una prueba con alguien y después hacemos con el resto del grupo. Y nadie se quería ofrecer. Y yo como que, ok, lo hago yo. Y no, la pasé horrible. Porque lo peor era que, o sea, todo el mundo me estaba viendo. Entonces ahí yo también me sentía súper presionada porque sabía que sí o sí lo tenía que hacer perfecto. Entonces, no sé, ese entrenamiento yo juro que seguramente salí del agua y tuve que ir al baño porque me sentía horrible. Esos momentos en los que salís y sentís todo el ácido láctico hasta en las uñas, así que no puedes moverte, y así estaba horrible. No. Tú dijiste ese tipo de serie así, si me vino una serie cuando yo nadaba, hice 10 100 tolerancia, creo que era saliendo a 2 minutos, pero el pequeño problema era que tú no podías hacer menos de 1 minuto, o sea, subirle 1 minuto, perdón, o sea, tenías que hacer 59 para abajo. Si tú hacías 1 minuto, Okay. te escrachaba. Y yo me acuerdo que yo llegué como hasta el quinto, sexto, y yo sentí el ácido láctico igual, no hasta las uñas, no, lo sentía hasta en el pelo.
Yo, a mí me tocaban y yo, no me toque, no me toque, que no puedo. No me toques que me duele. Cacho, que sí, que... No, ese tipo de series así marcan, pero son muy buenas porque yo me acuerdo que uno subía y era como que, ah, prepárense ya. Y yo decía, pero mira, acá yo llegué en 59, ¿qué es lo que tú me estás hablando para subir ya otra vez? ¿Cómo que me prepare? Déjame con un poco de aire. No, no. Sí, no, la pasas mal, la pasas mal. Que sí, que... Ven acá. ¿Tú has podido participar en Mundiales Junior? Sí, en uno. ¿Y cómo te fue en tu primer Mundial Junior, esa experiencia? En verdad estuvo súper cool, me encantó. Fue el año pasado, fue en 2019. Y en verdad la pasé súper bien. En las pruebas que nadé me fue bien. El único problema fue que el último día me enfermé y no pude nadar. Pero... ¿Qué te dio allá, mija? Yo sufro mucho de los oídos, de dolor de oído con la piscina. Entonces se ve que, no sé, el año pasado tuve demasiados viajes en el año. Yo antes de ese mundial había tenido Pan Am, había tenido el mundial de Guangzhou. Entonces yo llegaba con una carga tremenda. Y no había tenido descanso. Entonces yo creo que en ese momento fue como... sabía que era lo último así grande que iba a tener el año. Y se ve que me dio como un bajón de defensas y me enfermé y no pude competir. Pero... fuera de ese último día estuvo todo bien. Todo estaba bien hasta ese último día. Sí. ¿Y qué tú nadaste en el Mundial Junior? Nadé 100 espalda, nadé 100 libre, 200 combinado, y iba a ser 200 libre, pero justo me enfermé y no lo pude hacer. Wow, tristemente. Ven acá, y en ese Mundial, para ti, ¿cuál fue el evento que tú dijiste, aquí me fue bien, aquí hice lo que quería o logré la marca que quería? ¿O cuáles fueron esos? Yo creo que fue en los tres, aunque yo creo que fue en los tres. Porque en 200 combinado no bajé mi marca, pero yo hacía tiempo que no la estaba pudiendo bajar. En 100 libre la bajé unas centésimas y en el 100 espalda también. Entonces, y me sentía bien en el agua, me sentía que agarraba el agua, solamente que claramente no podía esperar mucho más, estaba demasiado cansada. Pero en todo yo diría que me fue muy bien. Ok. Mira, ¿y tu tipo de alimentación cómo es? ¿Tú comes mucho, poco? Depende. O sea, no como poco, no digo que como poco. Como, yo creo que como una persona normal, como un nadador normal se podría decir. Ah, ok. El nadador no come como una persona normal. No. El nadador no puede comer como una persona normal. Pero no... O sea, también depende mucho de cómo esté entrenando. O sea, si la semana de entrenamiento es muy dura, no, arraso con el mundo. Obviamente siempre comiendo bien, ¿no? O sea, de que la verdura, de que con la dieta, pero arraso con el mundo. O sea, me muero de hambre todo el día. Mira, y pero si no, no. Tú acabaste de decir que dieta. ¿Tú haces dieta? Porque yo nunca... Es bien raro que un nadador haga dieta. No es una dieta, pero sí tener cuidado con lo que comes. O sea, como, no sé, en la semana no comer, no sé, por ejemplo, tener un solo día en el que digas, bueno, hoy, solamente hoy puedo comer esto. Y el resto de la semana cuidarte, tener cuidado con lo que estás comiendo, que cuánto comes, que en qué momento comes, esas cosas. Ok, ven acá, ¿y Nicole tiene algún ritual antes de nadar? En verdad no sé, no, escuchar música a veces, sí, como... Pero ritual así de hacer siempre algo, siempre, no sé... Ajá, alguna seña... No, en verdad no. Solamente, lo que sí hago mucho es visualizar, imaginarme y concentrarme mucho en lo que voy a hacer, como imaginarme nadando y haciendo lo que quiero hacer. Eso me ayuda un montón. Pero no, nada así de señas y eso, no, nada. No, ok. Mira para allá. Miren, señores, ya hay par de los nadadores que no han dicho... que es importante la visualización. Yo espero que un par de nadadores estén visualizando. Nicole, Panamericanos, tus primeros Panamericanos. Uh-huh. Esa selección de Uruguay, ¿cómo fue para ti? Era chiquita. O sea, de natación éramos cinco. Cinco uh-huh. nadadores.
Y no, la selección bien. Eran dos hombres y tres mujeres. Dos de las mujeres éramos niñas, literalmente. Una había cumplido 15 en el campeonato y yo. Y las otras eran. Bueno, la otra mujer era Inés Remersaro, que tiene 27. Y bueno, Enzo Martínez y Martín Melcoñán, que también. Martín Mayor. tiene 30 y Enzo tiene 26. O sea. Pero la diferencia de edad no se notó. Siempre estábamos bromeando, haciendo alguna cosa divertida. Pero súper bien. Y mismo también con el resto del grupo de Uruguay. Por ejemplo, yo fui al Panamericanos con un dolor muy fuerte en el hombro y me la pasaba todo el tiempo en terapia para que no me doliera mientras compitiera y poder mejorarlo. Y ahí era donde más conocías a la gente porque todo el mundo estaba metido en terapia. O sea, aunque no estuviera haciendo terapia, estaban todos en terapia. Entonces ahí era donde yo hacía de que conocía a la gente, conocía a deportistas que son uruguayos, que son de personas grandes y nunca me hubiera imaginado conocer. Entonces, Panam, yo creo que hasta el día de hoy yo digo que fue lo máximo. Yo siempre lo hablo con Sofi, que duerme conmigo y siempre hablamos y siempre sacamos la misma anécdota de que la piscina, de que la comida, de que no, era todo lo máximo. ¿Y qué eventos tú nadaste en el Bogos Panam? En Panam fue 200 libre, 100 espalda y 200 combinados. Wow. ¿Y mejoraste en los Panamericanos? En 200 libre y en 100 espalda sí, y en 200 combinado no, pero de todas formas las carreras no estuvieron mal, estuvo muy bien todo, entonces me quedé contenta con eso. Ok. ¿Tuviste algún efecto como a muchos de los nadadores le pasó, que fueron a Lima, luego fueron al Mundial de Gwangju? ¿Tuviste algún efecto cuando llegaste al Mundial de Gwangju, el cansancio, el viaje? Yo no sé, en verdad creo que no. Yo venía antes de Panam, estuvo Guangzhou, y yo venía de una experiencia que me marcó y me va a marcar siempre para toda la vida, porque era mi primer mundial en general fue Guangzhou. Y me tomó por sorpresa el hecho de que me dijeran, estás clasificada, vas a ir, porque me lo dijeron a último momento y yo no sabía nada. Entonces cuando me lo dijeron fue como un choque emocional, así fue como, o sea, me quedé como unos días así de que quieta diciendo, ¿en serio? ¿Estás en serio? O sea, como que si estuviera soñando. Y no, o sea, en verdad, el cansancio no lo sentí si estaba cansada porque eran todo cosas nuevas para mí, eran todas experiencias nuevas, cosas que nunca había vivido y de las que estaba así como un bebé con juguete nuevo, como, wow, o sea, yo veía todo súper grande, más grande de lo que capaz que era. Entonces yo creo que el cansancio no lo sentía justamente por eso, pero cansada seguro estaba. Pues si no, no me hubiera enfermado el último día en el Mundial de Junior. Ven acá, ¿tú pudiste ver en algún momento de cuando eras un poco más joven algún mundial por las redes sociales, por YouTube? Sí, veía, no los veía mucho, pero porque cuando era chica no me metía mucho en esas cosas. Yo simplemente, cuando era chiquita, nadaba más por diversión que por decir tengo un objetivo. No, pero, o sea, cuando Pero luego que haces la selección de un suramericano. Me imagino que te pones a ver algún video Ah, de bueno, sí, tales. claro. Claro, sí, eso sí, lo veía muy seguido y era como súper cool verlo así. Yo decía, no, yo ahí nunca voy a estar. O sea, tenía la Ahí ilusión de estar, pero era difícil el imaginarme. te voy a hacer esta pregunta. Cuando logras tu primera selección del Mundial de Gwangju, ya te ves en un mundial. ¿De verdad tú viste la diferencia? ¿Sentiste ese feeling del mundial? Lo que se siente, como que, ¿en serio es todo esto? Porque cuando te lo dicen es Sí. algo como que, sí, voy a ir, pero el sentimiento de tú llegar, a abrir esa puerta en la piscina, ver a nadadores como Charles Clos, ver nadadores como Adam Pitti, Federica Peregrini, Delfina, o sea, estás viendo nadadores top del mundo, que tú solamente lo vas a ver en. O lo veías en una televisión. Sí, el cambio lo noté muchísimo. O sea, la sensación, simplemente la sensación de haber bajado del avión en Corea fue
súper diferente. O sea, yo me sentía diferente, me sentía en otro ambiente, me sentía, en todo sentido me sentía diferente. Yo me acuerdo que yo iba al comedor y veía a mi alrededor a todo el mundo. Veía de que una, no sé, una Katinka Hosu, veía un Caleb Dressel, veía un Chad Leclos, X personas, y yo estaba comiendo al lado de esas personas. Y yo decía, no, o sea, esto es de juguete. Yo los tocaba, no sé, me faltaba tocarlos y decir, ¿esto es real? Y de verdad que no, yo no lo podía creer. Me encantaba. Hubo una noche que estaba tan... Es de esos momentos en los que te das cuenta como que qué es lo que querés. O sea, te hace darte cuenta de qué es lo que querés, a qué querés llegar. Y hubo una noche que yo, era una de las últimas noches, yo ya no tenía que competir. Y me podía quedar hasta tarde si yo quería, pero obviamente no lo hacía. Pero esa noche me sentí como, no sé, me dio como un algo. Y llamé a mi mamá llorando, que esto me encanta. O sea, mi mamá no podía creer lo que yo le estaba diciendo. Yo llorando, diciéndole que me encantaba donde estaba, me encantaba el lugar, me encantaba todo lo que estaba viviendo, toda la gente que estaba viendo. Yo tengo un montón de fotos con todo el mundo. Y le decía, yo quiero llegar a esto. O sea, simplemente el hecho de ver a la gente hacer lo que estaba haciendo, ver qué comían, ver cómo competían, ver cómo hacían récords, ver cómo entrenaban. Simplemente ver eso, yo le decía a mi mamá, yo quiero hacer esto. O sea, ver esto me está motivando a decir, quiero llegar al punto en el que ellos están. Entonces eso como, eso creo que es lo que más me marcó, lo que más me hizo darme cuenta que me cambió estar ahí. Cambió cómo pienso, cómo entreno, cómo hago todo. Wow. Ven acá, ya que nos dijiste eso, ¿cómo tú llegas a Asura? Antes de tu primer mundial, ¿tú estabas en Asura? No. Yo llegué a Sura en diciembre de 2019. O sea que pasa mundial, panamericano, mundial junior, y ahí es que tú llegas. Y ya, pues tú no has podido casi, casi competir con Asura, no. Bueno, casi, casi sí, porque competiste hasta febrero, Hasta marzo. marzo, sí. Marzo. Ven aquí, ¿cómo fue ese seccional? Seccional fue muy bueno, en verdad. Fue justo después de México, de que hayamos viajado a México. Y bueno, en verdad no me esperaba lo que pasó en Seccional, de bajar los tiempos de la forma en que lo hice. Porque yo sabía que después de viajar a entrenar en altura, no es enseguida el cambio que. O sea, como el cambio, ¿no? Como el efecto que hace la altura en el cuerpo, ¿no? Entonces. Se suponía que íbamos a México por Puerto Rico, para el Open de Puerto Rico. Entonces yo fui a Sectionals y bueno, yo en México de verdad que estoy muy feliz porque entrené, nunca había entrenado creo tan bien en mi vida. O sea, me sentía una bestia nadando, me sentía, no sé, y aparte Gianluca me decía que estás bien, estás entrenando bien, te ves bien, y yo me sentía bien, me sentía orgullosa de mí. Entonces yo voy a Sectionals y bueno, gané primero 200 libre. Y yo no me esperaba el haber hecho ese tiempo, haber hecho un récord nacional, no me lo esperaba para nada. Y menos el tiempo, el decir, de bajar a 2.08 a 2.06, no sé, fue increíble. La verdad que. Y lo mismo con el 200 combinado. El 200 combinado fue un 2.24 a un 2.21. Y eso no sé, me sorprendió un montón. Me hizo sentir, no sé, como súper motivada a seguir entrenando. Wow, ven acá, nos dijiste que fuiste del grupo que fue a México junto con Gianluca. ¿Fue tu primera vez entrenando en altura? Sí, fue la primera vez. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue ese choque? Porque cuando uno va la primera vez siempre pasa o algunos problemas, no de salud, sino que nuestro sistema inmunológico como que se vuelve medio loco. Porque a mí por lo menos en Monterrey, que no es tan alto, me pasó. Yo me enfermé en el hospital No, de Monterrey. en verdad no. No tuve, no, no tuve, nunca me sentí mal, nunca tuve un choque así como el que vos decís, nunca lo tuve. Okay. Pero al principio habían niños de los que estaban yendo a México que nos decían que ya habían entrenado en altura, que la pasas horrible porque te falta el aire, porque no sé qué, y te hacen todo el cuento así de que es horrible. Bueno,
yo tenía esa idea de que iba a llegar y me iba a morir, que no iba a poder subir las escaleras, que iban a dar 1000 metros y ya iba a estar muerta. Pero no, no lo sentí tan así. Lo sentí el primer día, obviamente, los primeros días lo sentí súper pesado. Iba nadando y decía, no puede ser que mi brazo pese tanto, no puede ser que me cueste tanto patear, no, o sea, me sentía, en verdad me sentía mal. Pero no, yo siempre, era la primera experiencia en altura, entonces tenía demasiadas expectativas para eso. Me sentía muy, muy motivada para ir a entrenar ahí, aunque diga, bueno, capaz que me voy a morir, pero voy a hacerlo bien, lo tengo que hacer bien. Entonces, ya como a la semana, no me había acostumbrado del todo, pero ya tenía un ritmo. Entonces, yo creo que a partir de ahí fue que empecé a decir, bueno, ya estoy bien, a entrenar. O sea, a como sea, a hacer lo que hay que hacer. Y si se puede más, más. Y así siempre fue. ¿Y cuántos días duraste? Porque ustedes no duraron mucho tiempo en altura, ¿verdad? No, estuvimos 3 semanas. Okay, ¿y cuántos días tuviste así que sintiéndote que el brazo te pesaba, que te costaba patear? Bueno, más o menos deben haber sido, no sé, yo creo que como unos 3 o 4 días, casi una semana. Pero obviamente con el paso de los días iba mejorando porque hacíamos doble turno. Entonces, si hubiéramos hecho un solo turno, capaz que hubiera sido mucho más lento. Okay. Mira, no has hablado de tu familia, ¿verdad? Esa, uh-huh. ¿Qué significa para ti ellos? Ya que ahora mismo tú estás en Estados Unidos, tú estás con Sofía ahí al lado, pero me imagino que te hacen falta. Sí, claro. Yo siempre fui de estar con mi familia. O sea, siempre en mi casa, todo el tiempo, si tenemos que ir a algún lado, vamos todos juntos. Si vamos de vacaciones, nos vamos, no sé, a acampar o a algún lado, nos vamos siempre juntos. Y estoy acostumbrada a estar con ellos, entonces... el despegarme no fue tan difícil, yo creo por el hecho de que el año pasado estuve mucho fuera de mi casa, entonces a lo que eran todo tramos cortos, pero siempre estaba fuera de mi casa, no me costó tanto el decir, bueno, me voy y los voy a volver a ver, tampoco es que diga, bueno, me voy y no los vuelvo a ver. Entonces, no me costó tanto, pero tampoco es que, o sea, acá la familia, bueno, Sofi, mismo también Yesiel, que no vive acá, pero está siempre en videollamada con Sofía, me hacen sentir como en mi casa, me hacen sentir cómoda. Entonces tampoco es que diga, me hacen mucha falta porque no estoy cómoda o algo así. Hablo todos los días con mi mamá y con mis papás por teléfono. O sea que, no, los extraño obviamente, pero no así de decir, me quiero volver a mi casa. No, obviamente porque tienes un sueño y es importante cumplirlo. Mira, tú estás ahora mismo estudiando inglés, ¿verdad? Sí, estoy en el colegio. Ok, ¿tienes pensado ir a la universidad? ¿Qué piensas estudiar? En verdad, aún no lo tengo completamente seguro, pero hace poco lo estaba hablando con Sophie y le estaba diciendo que a mí me gustan muchísimo los animales. O sea, me gusta verlos, me gusta... hacer cualquier cosa me gusta, por ejemplo, veo muchos videos de cosas de leones o tiburones, cosas así, me gusta un montón. O sea, suena súper loco, pero me gusta un montón. Entonces, tenía la idea de estudiar algo relacionado a eso. Lo otro que en cierto momento pensé, pero claramente ahora yo ya no lo pienso más, es decir, de que bueno, estudio medicina. ¿Por qué no? Pero... Porque es muy complicado, o sea... para tener o sea, si yo voy a entrar a la universidad, 100% va a ser por una beca deportiva. Okay. Y va a ser complicado el tener que estudiar medicina más la beca deportiva, es difícil el manejar los horarios y todo eso, porque yo sé que medicina es una carga horaria muy grande. Entonces dije, no, la doy por descartada. No. Y lo otro que me gusta mucho también son cosas del deporte. O sea, porque tampoco me gustaría el decir... Dejo de nadar y chavo, deporte nunca existió en mi vida. Me lavo las manos, no quiero saber nada, o sea, no. Me gustaría poder seguir estando ahí en algo, no sé, en la federación o algo así cerca de lo que es la natación. Entonces, estoy ahí entre algo animal o algo del deporte, estoy como en el medio. Ah, bueno, ojalá que elijas el deporte. Ojalá. Mira, ¿qué tú haces en tu tiempo libre?
Bueno, cuando Gianluca le da el tiempo libre, ¿verdad? Porque pues yo sé que hay entrenamiento doble, más dryland, etcétera, 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 malas clases. No, ahora que estoy con lo del colegio, hago mucha tarea, porque nos mandan demasiada tarea. Pero si no... Estás como no los sé. De aquí. Que aquí están mandando tarea como si fuera que no hay mañana. Sí, no, nos mandan un montón de cosas para hacer. Pero... Y bueno, si no es esa tarea y no sé, debemos de salir a algún lado, no sé. Obviamente con nuestros cuidados de que la mascarilla, de que el hand sanitizer, todas las cosas. Pero no sé, de ir a un parque o algún lado a juntarnos, a hacer algo. O mismo quedarnos en la casa, a hacer nada. A quedarnos hablando en el cuarto, a ver una serie, una película, a jugar a algo con los bebés de la casa, no sé, algo. Porque si no es como súper aburrido de que me quedo acá haciendo nada. Me cuesto y no, me quedo así, mirando el techo. H se vio malo, digo, no. No me gusta quedarme así y decir, bueno, no hago nada. Esto. Hasta hay días que digo, bueno, estoy muy cansada y me quedo acostada en la cama y digo, voy a dormir y me quedo dormida. Porque yo amo dormir. Tengo un superpoder que es dormir. Entonces, a veces me dan esos arrebatos de decir, bueno, me quedo durmiendo. Me quedas, no. Te quedas ahí. Ok, ven acá. Tu compañera, Sofía, ¿cómo ustedes se llevan en el cuarto? Porque no, súper bien. Al principio, nosotros llegamos prácticamente juntas a Estados Unidos. Yo llegué una semana antes que ella. Y nosotros nos conocíamos de vista, nunca habíamos hablado, sabíamos quién era una y la otra, pero nunca habíamos hablado ni nada. Entonces, en el momento que ella llegó, nos reconocimos enseguida, porque yo sabía, cuando yo llegué me habían dicho, no, que va a venir una niña de Colombia, pero yo no sabía quién era. Entonces, cuando llegó y la vi de que, ay, hola, y al principio claramente era medio incómodo, porque no nos conocíamos. Pero yo creo que con el paso del tiempo empezamos a ser más cercanas. La cuarentena mismo fue lo que hizo que nos hiciéramos muchísimo más amigas. Y nada, en el cuarto ya tenemos nuestro ritmo, ya tenemos nuestra convivencia. Sabemos cómo tomarnos. O sea, yo siempre digo... ¿Quién se levanta primero? No. Pasa que ahora que estamos entrenando temprano, solamente nos levantamos con la alarma y ya está. O sea, literalmente, o sea... Te voy a dar una perspectiva de lo que es levantarnos. Suena la alarma a las 5:25 de la mañana, la apaga, nos sentamos, nos miramos y nos vamos a vestir. O sea, ni una palabra, ni siquiera un buen día, pero porque estamos muy dormidas. Entonces, ya dormimos juntos, entonces decimos, bueno, no es necesario decirnos buen día, nos vemos la cara todos los días. Entonces, está, es como que es chistosísimo. Yo amo estar en el cuarto con Sofía porque es súper divertido. Y no sé, o sea, yo creo que tenemos una muy buena conexión entre nosotras, o sea, como amigas, nos llevamos muy bien, nos entendemos mucho y nos ayudamos mucho una a la otra. Yo siempre le digo que ya estamos tan acostumbradas a estar juntas que si a ella le pasa algo, yo me voy a dar cuenta, porque la noto, y si a mí me pasa algo, ella se va a dar cuenta porque me nota. O sea, nos conocemos al punto de que decís, okay, sé que te pasa algo, si quieres hablar, podemos hablar. Y lo hablamos, y si no, bueno, o sea... No sé, yo creo que... Es como tu hermana, prácticamente. Sí, es lo que yo digo, como que... De las personas que están acá, de mis amigos que están acá, es una de las personas en las que más confío, pero mismo porque se da la ocasión de que dormimos juntas, estamos compartiendo el mismo cuarto, compartimos todo. Entonces, yo siempre le digo, literalmente, estando acá, sos como mi mejor amiga. Y no sé, es súper... A mí me encanta mi amistad con ella. Me parece súper bonita. Sí, ustedes se ven bien, bien cute en las redes cuando suben unas cosas juntas y yo, mira, para allá. Mira, hablaste de la cuarentena. Cuando yo le hice la entrevista a los muchachos, yo no te pude preguntar varias cosas. Entre ellas, ¿cómo fue ese choque de venir de los sectional, de hacer un buen trabajo, hacer dos récords, te estabas preparando para el Open de Puerto Rico? ¿Cómo fue ese choque así tan fuerte? Al principio fue un choque emocional y físico en general,
Muy fuerte, porque venía con un objetivo del que estaba segura, o sea, del que decía, ok, lo tengo, o sea, lo sentía y que lo tenía ahí, a que me quitaran todo, me dijeran, no hay piscina, vamos a tener que hacer dryland, que al dryland al principio lo odiaba, a mí no me gustaba. O sea, al principio me decían de que vamos a hacer dryland y yo, obviamente, a ver, iba y lo hacía, pero no me gustaba hacerlo, no estaba acostumbrada. La cosa era cosa de acostumbrarse y darte cuenta de que, bueno, esto es lo que tenemos ahora y que hay que utilizarlo, esto sirve. Entonces, al principio me sentía súper decaída anímicamente, o sea, me sentía súper triste de que no puede ser que vine acá, dejé mi casa y tengo que estar en cuarentena, encerrada, sin poder tocar una piscina, y era horrible, yo la pasaba horrible. Hubo una semana en la que dije, no. O sea, me quería morir, dije, no puede ser que no estemos nadando, yo ya no sabía qué hacer con mi vida acá encerrada en el cuarto, no se me ocurría qué hacer, no sé, estaba con el teléfono todo el día, con la computadora todo el día, yo no sabía qué hacer. Pero claro, con el paso de los días, aparte de que los entrenadores nos hablaban mucho, de que no, que tranquilos, que vamos a encontrar la solución, que hay que creer, que no sé qué, no fue tan difícil el decir, bueno. Es simplemente confiar y trabajar en lo que se puede y así se sale adelante. Y así fue como lo estamos haciendo hasta ahora. Fue mucho apoyo entre nosotros, en la casa, entre los entrenadores, entre los niños de Fina, de decir, ok, no tenemos lo que vinimos a hacer, porque literalmente todos habíamos venido a entrenar, no lo estamos pudiendo hacer como queremos, pero hay que hacerlo de la forma en que podemos. Entonces simplemente era como, ok, hay que hacer el esfuerzo de terminar de convencerte, de decir, ok, esto sí funciona. Y te terminas de convencer y sí funciona. Ven acá, y cuando tú regresas a la piscina, o sea, con la. Ustedes, perdón, ustedes tuvieron dos etapas de regresar a la piscina, que fue con la goma resistida, corta, a lo que nosotros conocemos como Power Rack, y luego empezaron a entrenar. ¿Cómo fue esa transición, esa alegría? Regresó la Nicole, que dice, pues ya tengo esto, ya tengo esta piscina, vamos a entrenar, vamos a meterle por ahí para abajo. Sí, en el momento que nos dijeron de que bueno, vamos a volver a nadar, que va a ser con cuerdas, pero vamos a volver al agua, simplemente el hecho que me dijeron vamos a volver al agua, yo puse una sonrisa enorme, sí, yo estaba súper feliz, o sea, no voy a explicar, no tenía cómo expresarme. Entonces el primer día, bueno, fuimos, obviamente me sentía súper rara, no tenía la sensibilidad, no me encontraba en el agua. Pero era el agua, o sea, yo estaba feliz simplemente que me había puesto el traje, la gorra, los lentes y pum, me até la cuerda y empecé a nadar. Y era, no sé, era una sensación súper rara así, porque te sentías que te cansabas súper rápido, que te ahogabas, o sea, pero era el agua, estaba súper feliz. Y cuando tú logras hacer tu primer time trials, ¿cómo estaba esa motivación? ¿Cómo estaban esos nervios? ¿No tenías? ¿Estabas ansiosa por ponerte ese traje de baño de competencia otra vez? ¿Fue difícil ponértelo o no? Lo del traje de baño no fue difícil, pero sí fue raro ponértelo después de tanto tiempo, fue bien raro, fue como, ¿y esto cómo se pone? ¿Cómo era hacer esto? No me digas eso. Pero no, nervios sí tenía porque no sabía cómo podía salir y yo considero que soy alguien que me autoexijo mucho. O sea, capaz que no lo demuestro, pero me exijo demasiado a mí misma, como que si no me salió como yo quería, no me gusta y me molesta mucho. Y entonces eso me da miedo, porque yo sabía que las cosas no iban a salir como yo esperaba, como yo quisiera, pero lo que sí me decían mucho Gianluca era que simplemente lo disfrutara. O sea, obviamente estuvimos como 5 meses sin tocar el agua, entonces eso iba a afectar un montón. Y depende mucho de cada persona el cómo te vuelvas a adaptar al agua. Capaz que a alguien le cuesta menos que a otra persona. Entonces, que simplemente disfrutara que las cosas se iban a dar con el tiempo y que confiara en el proceso. Entonces, bueno, me tiré a nadar. Sinceramente, claramente, no me gustó lo que hice, no me gustó el tiempo. Pero bueno, dije, ok, le tengo que hacer caso. O sea, tengo que confiar en el proceso, tengo que disfrutarlo. Entonces, simplemente es como que. Al principio me costó un montón. Pero me costó mucho el decir, lo tengo que disfrutar, tengo que vivir el momento. Me costó mucho.
Pero después como que dije, ok, no, no me voy a seguir gastando pensando en qué va a pasar mañana. Tengo que vivir lo que está pasando ahora. Wow. Y en tu segundo time trial, ¿te gustó lo que hiciste? ¿Cambiaste algo? ¿Sentiste mejor tu técnica? Sentí mejor la técnica. Eso sí lo sentí súper distinto. Los nervios seguían iguales, el pensamiento había cambiado, yo ya estaba pensando de que, bueno, no importa lo que pase, simplemente tengo que dar todo de mí, tengo que tirarme, nada rápido y ya está. Y eso creo que fue lo que más cambió. El tiempo, o sea, quieras o no, el yo pensar en lo que está pasando ahora no cambia el decir el tiempo me gustó o no. El tiempo no me gustó en el segundo time trial, pero de todas formas dije, ok, solamente es base para seguir trabajando. Es algo en lo que yo tengo que pensar mientras estoy entrenando. Decir, bueno, tengo que ser mejor que esto la próxima vez. Y así okay. Fue como, no sé, así fue como lo estuve haciendo. Ven acá, ustedes, gracias a mi móvil, de verdad, la gente que se inventaron mi móvil, muchas gracias, se lo doy yo. Si nadie se lo ha dado, muchas gracias, porque yo he podido seguir a todos estos muchachos por ahí. Tú competiste en una competencia de yardas, ¿verdad? La semana, creo que la semana antipasada de arriba. ¿Cómo te fue ahí? ¿O era una competencia solamente de Asura como tal? ¿O eran más equipos también? Quisiera saber. No, era solo Asura. Era una competencia súper cerrada. Éramos solamente los entrenadores y nadadores solo de Asura. Pero era una competencia oficial. Estaban los jueces de USA Swimming. Y en verdad me fue bien. No me esperaba hacer los tiempos que hice. Nadé 100 libre, 200 libre y 200 combinado. En el 100 libre nunca lo había nadado en yardas, al menos que yo me acuerde. Entonces el tiempo estaba súper bien. O sea, nunca lo había tenido como un tiempo oficial, sí, de entrenamiento o algo así, pero un tiempo oficial no. El 200 libre estuvo muy cerca de mi mejor tiempo y el 200 combinado también. Entonces con eso me quedé contenta. Y del 200 libre y 200 combinado, entre esos dos, ¿cuál fue el que más te gustó nadar en yarda? Creo que el 200 libre. Pero pasa que es que todavía no me encuentro nadando en yardas. O sea, entreno en yardas, no tengo problema, pero el competir todavía me cuesta. Todavía no me acostumbro del todo a cómo encontrarme en el agua, cómo hacer la estrategia. Entonces eso creo que es lo que más me cuesta, pero creo que me sentí más cómoda libre también por el hecho de que antes del 200 libre justo había tenido el 100 libre. Entonces me sentía muy, lo sentía como muy apegado. Me había ido muy bien en el 100, entonces me sentía muy confiada para el 200 libre. Ok. Ven acá, ¿y tus metas para el 2021? Yo sé que, me imagino que vas para el USA Open, ¿verdad? En noviembre, no. No alcancé a los tiempos para poder ir. Estuve a nada. Pero bueno, hay una competencia en Orlando, así que vamos a poder, por lo menos puedo competir. Y es una competencia buena, entonces es igual. Mientras que los tiempos sean válidos, yo estoy feliz. Ok, y no has pensado, ¿verdad? No sé si has podido hablar con Gianluca de ir a Paraguay, que va a haber una competencia, o prefieres quedarte en Estados Unidos para no estar saliendo y entrando con esto del COVID. No, en verdad, sabía de la competencia en Paraguay, pero no lo había pensado de ir a competir a Paraguay, justamente. Que si no me equivoco es un nacional, pero no lo he pensado, no lo he hablado con él. Es una buena idea, en verdad es una buena idea, pero no lo había pensado. Bueno, pues chequéate a ver, háblate con Gianluca, a ver si te dejas ahí, si te escapas ahí un momento y vas ahí. No sería mala idea, en verdad. Y ahí va, creo que hasta ahora mismo, por lo menos Dominicana confirmó dos atletas que van a ir. No sé, Puerto Rico, creo que Jamaica va dos personas, así que pues van a ir poco a poco. Mira, metas para el 2021. Y bueno, una de las metas es Tokio, pero es una de las metas grandes, una de las metas que hay que preparar con cuidado. Pero no, o sea, mi beca de FINA se renovó, entonces voy a poder seguir estando acá. Y no, simplemente entrenar.
entrenar, seguir bajando los tiempos, clasificar a Tokio y mejorar, mejorar, aprender, porque es lo principal. Es lo principal por lo que yo creo que, aparte del entrenamiento, es por lo que estoy acá, aprender y mejorar, no solo como un atleta, sino que como persona, ¿no? Aprender a convivir, a tratar con la gente. Ok, mira, qué bien. ¿Cuándo tú puedes entrar a la universidad? En 2023. 2023 creo que es. Yo estoy ahora estoy en el junior year, ahora. Óyeme eso, ah no, mija, para ti te falta para prepararte mucho. Nicole, sí, sí. De verdad esto ha sido de gran aprendizaje, te conocí bastante. Me gustaría si pudieras dejar tus redes sociales para que te sigan y vean ese proceso de que vas a seguir representando bien a Uruguay y poniendo esa bandera en alto. Nikki con Y barra baja Frank con doble K. Ok, ya lo saben, señores, sigan a Nicole, sigan ese proceso que esa niña va a seguir representando muy bien a Uruguay y suscríbete a nuestro canal, activa la campana de notificaciones para que te llegue todo el contenido que vamos a estar subiendo semana tras semana en nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales. Nicole, sabes que los micrófonos de la plataforma están abiertos para ti siempre. Cuando logras alguna clasificación o lo que sea, estás bienvenida aquí a darnos la primicia como siempre. Gracias y que Dios me lo bendiga a todos. Muchas gracias.